Hola a todos, soy Mateo Neisser de Casvas, provincia de Buenos Aires. En plena pandemia, el 20 de abril fui trasplantado de médula ósea en Fundación Favaloro. Mi donante fue mi hermana Mariana. Bueno, nosotros en este día queremos concientizar a la sociedad sobre la importancia de donar órganos y tejidos que salva muchas vidas. Bueno, en este caso Mateo tuvo la suerte de tenerme a mí como donante, pero hay gente que necesita de un donante voluntario y solidario. Donar órganos y tejidos es dar vida. Hola, mi nombre es Sabrina Rodríguez, mi diagnóstico es linfoma de Hodgkin. Después de varios tratamientos me tocó hacer un trasplante autólogo de células madre. Tuve la suerte de que me lo hicieran en la Fundación Favaloro. Llegué con mucho miedo, mucho miedo en medio de la pandemia, sola. Sabía que no iba a poder recibir visitas, más allá del protocolo del trasplante. Se había complicado todo, pero por suerte, dentro del lugar, desde el camarero hasta la última de las enfermeras, los doctores de guardia, todos estuvieron siempre muy, muy atentos a mí. Fue con lo que yo pude trasladarle paz a mi familia mientras estaba ahí, que siempre estuve muy, muy cuidada. Así que quiero aprovechar para agradecer un montón a la Fundación por el trato que me dieron. Y la verdad que muy grata la experiencia. Quiero agradecerle al plantel profesional del Hospital Favaloro que estuvieron atendiéndome y haciéndome los trasplantes. Y le doy gracias porque fue en plena pandemia y salió todo bien. Desde el inicio de la cuarentena, el 20 de marzo de este año, motivada por la pandemia del COVID-19, nos preguntamos qué hacer con los pacientes que deberían ser sometidos a un trasplante. En conjunto con el hospital decidimos mantener el ritmo de internación y por ese motivo hemos trasplantado a 15 pacientes con diversas enfermedades bajo las diversas modalidades de trasplante autólogo, orogénico e inclusive con trasplantes no relacionados. Les hemos brindado todas las seguridades, tanto a los pacientes, familiares y empleados médicos y no médicos de la Fundación, para que todo se siga desarrollando con la máxima seguridad como siempre lo hemos hecho.